dale, póngale. Michi, acá, ¿qué pasó por tu cabeza cuando Independiente hizo el tercer gol? Ahí pensé que debería haber estudiado. Debería ser ingeniero, arquitecto, algo más tranquilo. Después recuerdo el gol de Núñez, cualquier cosa, estábamos al borde del abismo. Afortunadamente se dio vuelta. Pero ahí es cuando se ve para qué estamos, ¿no? Si estamos para algo más o no. Claudio, ¿sigue sosteniendo lo del domingo pasado? Usted me dijo una cosa después del partido con San Lorenzo. No, ahora vamos. Ahora quedamos arriba nosotros, ¿no? Dependemos, vamos a ver. Dependemos nosotros. Vamos a ver qué podemos hacer para conseguir un logro que para nosotros es soñado y después decidimos qué podemos hacer. Ah, era eso. ¿El cambio de Gallego fue para vos? ¿Con Núñez? Sí. No, lo que pasa es que la única gran ventaja que tenemos los entrenadores con respecto a la gente o a ustedes mismos es que al jugador lo vemos toda la semana. El gordo estaba complicado. Gordo de cariño, no gordo de ofensivo. Aparte de los goles, estaba muy suelto de pierna y cada vez que pateaba nos creaba un problema. Pues ya sabíamos que podía ser así. Ahora, el Toro, evidentemente, quiso cuidar los resultados, estaba casi firme. No es criticable, se fueron opciones dentro de las posibilidades que tiene el plantel. Claudio, utilizando tus propias palabras, ¿por qué estuvieron al borde del abismo? Porque es un equipo que no se ha acostumbrado a ganar. Cuando vos te acostumbras a ganar, lo querés hacer siempre. Y bueno, la protección que tenemos atrás de pronto cuando atacamos es lógica de un equipo que arriesga. Y cuando arriesgas y te encuentras en lugares claves, se complica demasiado. Pero bueno, ahí también, si bien hicieron goles, también el equipo demuestra que quiere ganar. Y hoy hicieron goles dos centrales. Milagrosamente sabio. Así que eso es una demostración de que el equipo está convencido de que quiere ganar. Claudio, ¿te siguen dando resultados los cambios? Porque hoy pasó lo mismo que en el partido con San Lorenzo. Estaba muy complicado. Llegó Emilio Hernández lesionado. El chico no podía jugar. Ayer se lo lesionó Coria. Y el razonamiento fue simple y rápido. Teníamos a Rotondi de 16 años, 17 años en el banco. Y teníamos a Jaime. No era un momento para poner chicos. Ahí es donde va la protección de ese jugador. Si se equivocan y se pierden un gol, lo condenamos. Así que por eso es la entrada de Canuto, una posición no habitual. Y bueno, ahí la duda estaba si sacar a Cachete o a Prosperi. La única diferencia que hay entre los dos es que Prosperi es menos atacante que Cachete. Tendríamos la esperanza de que Cachete pudiese desbordar y hacerse. Daño, ¿no? Y ahí es donde entra un poquito la suerte que tira el centro Canuto para uno de los goles, así que eso es entre 50% acierto y 50% suerte. ¿Sabía que vino Diego a ver el partido? Sí, se le damos de Claudio, contaste la suerte. ¿Tuviera suerte campeón hoy? A mucha gente al sabor le llama suerte, ¿no? Esto cuando vos vas a una prueba y te va bien, y a un compañero tuyo de forma que no estudió, dice, tuviste suerte. Yo creo que la suerte es algo que creemos todos cuando tenemos problemas, pero en este caso yo creo más en la convicción que en la suerte. Claudio, tomando en cuenta de que no tuvieron un rendimiento como en ocasiones anteriores, ¿pudo haber miedo escénico, lo que se denomina miedo escénico? Pánico ese equipo. Hoy la pelota picaba más de la cuenta para los equipos. Nosotros no pudimos repetir otros partidos. Es verdad, no lo pudimos hacer. Ya la sesión estaba muy apurada, ¿sí? Y había muchas pelotas que tragábamos por el centro, cosa que los beneficiaba a ellos.
Así que sí, no pudimos salir en la cancha todo lo que hubiésemos querido. Pero es lógico en estos momentos, ¿no? No podemos pedir tranquilidad para todo el mundo. Yo hablo de las ansiedades se demuestran de diferentes formas. Algunos estaban tranquilos, otros estaban un poquito nerviosos, más ansiosos. Querían salir a jugar.